Good day, dear students and parents. For today, we have the activities for week 13, semana 13. Bien. Para esta semana tenemos, acorde a la ficha mensual, tenemos activity 6, an Ecuadorian champion. Objective, students will understand different words to describe people and actions. Okay. Yo voy a compartir otra pantalla porque yo pasé la actividad de un documento de Word y así poderlo trabajar mejor. Ok, invito también a hacerlo de esta manera. Bien, tenemos the same, activity 6, an Ecuadorian champion. Ok, un ecuatoriano campeón. Tenemos aquí un reading sobre Richard Antonio Carapaz Montenegro. Tenemos un texto, ok, un texto a leer y vamos a conocer, para los que no conocen, a nuestro legendario y campeón ecuatoriano en ciclismo. Y asimismo voy a colocar esta semana un enlace para los chicos que no conocen, para mis estudiantes que no conocen acerca de Richard Carapaz y sus logros, ¿no?, obtenidos en ciclismo. Asimismo los invito a verlos. Ahí voy a colocar en español y también en inglés, invito a verlos ambos y que conozcan, ¿no? Ok, y así mismo, ¿por qué no ver a uno de ustedes algún día obteniendo futuras medallas y trofeos a nivel mundial? Éxitos en eso, ¿no? Bien, te dejo también en la descripción un enlace para que hagas listening, ¿ya? El listening de este texto, ¿ok? Bien. Tenemos unas instrucciones aquí en Activity 1, Read and Text and Color. ¿Qué te quiere decir? Que lo que es verb to be en el texto lo vamos a marcar de rojo, verb to be. ¿Ok? Otros verbos, other verbs, in blue. Vamos a ponerle blue. Y todo lo que son adjectives, vamos a dejarlos en yellow. Es decir, ¿ya? Que, por ejemplo, yo voy a anotar, Richard Antonio Carapaz Montenegro is a national hero. Ah, aquí tengo mi verbo to be, incluso lo puse aquí, lo puse en paréntesis, in brackets, para que lo vayas comprendiendo. Cuando hablamos de verb to be, solo es am, is, are, in present, ¿no? Estamos viendo el presente. Es, ok, lo coloco en rojo. Seguimos. His nickname is... Y sí, lo voy a colocar en... como me dice, con rojo, ok. Entonces... es la locomotora, así le dicen, ¿no? Because he cycles. Ah, aquí tenemos, este ya no es verbo to be, este ya es otro tipo de verbo, ¿ok? Fast and furious. Ven, aquí tengo un adjetivo. Me piden que los adjetivos los pinte de color a yellow. Bueno, ¿ok? And furiously, ¿ok? Este es un adverbio, por si acaso, este es adverb, ¿ya? Yeah. Furious, hasta aquí, sería... un adjetivo con el y al final es adverb, pero eso no te está pidiendo. He is from El Carchi. Aquí también tenemos un verb to be, solo que está en contracción, en contraction. Ya lo voy a pintar porque eso me dice que con verbo to be en rojo. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos he live in his wonderful hometown. Ok, ese me dice que adjetivo en amarillo, ¿no? Y así vas a ir llenando poco a poco. En El Carchi. ¿Quién de ustedes conoce El Carchi? Los invito a ir al Carchi. Un bonito lugar, ¿ok? Hermoso. De nuestro país, Ecuador. A ver. Bueno, a lo que ya termines de hacer esta actividad, ¿por qué no? Te invito a que, aparte de pintarlos, puedes también anotarlos. Por ejemplo, verb to be. Y vas a anotar. Es, etcétera, ¿no? Vas a ir anotando los que... Y other verbs. Yeah, other verbs. Y los vas colocando, ¿no? Por ejemplo, leaves. And so, ya, ese es tu trabajo. Ok. Second activity. Talk with your family about other ways to protect the environment and your health. Pero aquí hay una consigna, dice. Write 5 sentences about it using the adjective that you found in the text in the exercise. Por ejemplo... dice, habla con tu familia acerca de otras maneras como proteger el medio ambiente y tu salud.
Entonces, dice, escribe cinco oraciones usando adjetivos que encontraste en el texto. Bien, si por ese motivo quieres usar otro, no hay problema, ¿ok? Y, por ejemplo, yo ya te ayudo con una. Si quieres la copias, la tomas como referencia y haces las propias tuyas, ¿no? Yo puse, I never throw garbage on the streets. On the streets. Because I love my wonderful hometown. Si te das cuenta, he usado el adjetivo wonderful, que está aquí, the adjective, que me dice que lo pinte con amarillo. Ah, aquí, sorry, aquí este es un verbo, este otro verbo, me equivoqué. Este es con blue, o sea, azul, sorry. Yeah. Vamos a ponerle azul claro. Este ya. Ok, ahí está mejor. ¿Listo? Entonces, tomé wonderful y lo ubiqué en mi oración. Ya, lo ubiqué al final, lo puedes ponerlo al inicio o en el medio, como tú quieras, ¿no? Yo puse, yo nunca voto basura, ¿no? En las calles, lanzo basura. Porque yo amo mi hermosa ciudad, hometown, ¿ok? Mi hermoso pueblo, ciudad, hometown, Guayaquil en este caso, ¿no? Dice así como el cacho. Entonces te invito a hacer lo mismo. Puedes tomar como referencia esta información. Well, and thank you. Keep update on the coming videos. And don't forget to watch the video about Richard Carapaz is a motivational video for all of us Ecuadorians, citizens. Okay, todos podemos lograr grandes éxitos en la historia. Te invito a ti, tú eres joven y puedes lograr muchas cosas. Okay, nada es imposible. Okay, nothing is impossible for you, dear students. Thank you. See you on the next video. Bye bye.